en el ámbito, pues, del Estado público, nos hemos dado cuenta de que existen dos clases de funcionarios. Está el funcionario de vocación y está el funcionario simple y llano. El funcionario simple y llano es aquel que llega a la oficina y cumple sus 8 horas de trabajo. Sin embargo, el funcionario de vocación es aquel que no solamente se limita a buscar resolver los problemas del día a día y lo que llegan a su escritorio o una problemática social. El funcionario de vocación es aquel que siempre vive innovando, vive buscando la manera de que las cosas puedan cambiarse, convencido de que siempre hay una forma de hacer mejor las cosas. Es el funcionario que siempre está convencido y cree de que los cambios son posibles. Y en este caso particular, voy a hacer un paréntesis, pero no nos olvidemos de la parte del funcionario público de vocación. Un joven inquieto desde muy pequeño del sector La Tablita, siempre tuvo el sueño de que había que transformar ciertas cosas. Y cada vez que ese joven iba a la cama y se recostaba en la noche en su casa, miraba hacia arriba y se preguntaba: ¿cuál será la fórmula en la que yo, desde aquí, desde mi humilde hogar, desde mi humilde familia, desde mi corta edad, pues puedo agregar y abonar para que las cosas puedan ir cambiando? Pues ese joven con muy corta edad logra llegar a una empresa embotelladora de refresco de una marca nacional muy importante en el país, y me refiero a la PepsiCo. Ya con muy poca edad logra escalar y le entregan una responsabilidad muy grande y muy importante: gerente de venta de toda la zona este del país. Pero antes de eso, siendo el vendedor de esa misma empresa, antes de escalar a la posición de gerente, llegó una época donde la venta estaba en picada. ¿Ustedes recuerdan los frijoles? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes han ido a La Sirena, Cedería California y algunos supermercados, y al momento de ustedes ir a la caja a pagar, ustedes han visto unos pequeños stands ahí, ¿verdad que sí? ¿Ustedes lo han visto? Bueno, pueden decirle que cuando la venta de esa embotelladora estaba implicada, como joven inquieto se preguntaba: ¿cómo vamos a hacer para que la venta en mi zona pueda aumentar? Inclusive los mismos ejecutivos de la empresa se preguntaban. Hasta que un día, precisamente, él pagando una caja de una de esas tiendas, le surgió la idea. Los ejecutivos de la empresa no creían en el proyecto o en lo que él estaba en ese momento, la propuesta que le estaba presentando. Sin embargo, él le dijo: permítanme probarlo y luego ustedes dirán si funciona o no funciona. Y le dieron luz verde. Pues déjenme decirle que a partir de ese momento, de esa inquietud, de esa idea que ese joven tuvo, las ventas de los refrescos aumentaron. ¿Por qué? Porque él inventó o se ideó que al momento de la caja, al momento de la persona pagar, en el momento que estaban facturando, las personas podían disfrutar de un frijolé. Y eso entonces podía venir acompañado del refresco. Ese joven, a
alcanzó entonces la posición que les decía ahorita. A raíz de esa idea, se dispararon la venta, la empresa subió recursos millonarios, y por tanto entonces le entregaron la responsabilidad de la zona este del país. Él mismo se preguntaba, pero señores, pero yo tengo muy poca edad, es una responsabilidad muy grande. Eso es suyo, usted puede. Y él demostró que sí se puede. Pero no, se mantuvo ahí en esa empresa. Dijo, ya, yo llegué a mi cometido en esta empresa. Tengo que salir de aquí y entonces irme a la vida social, a seguir transformando cosas, hasta que decidió incursionar en la política. Ha sido triunfador no solamente por esa experiencia, sino, como dice el dicho, como el rey Midas, ¿verdad? Que lo que toca lo convierte en oro. Y eso lo dicen sus éxitos como ha sido él ejecutivo de campañas, tanto electorales a nivel de diputación triunfadora, campañas electorales presidenciales bajo su responsabilidad triunfadora. Y le puedo hablar con nombres precisos, aunque no estamos en política, pero para que ustedes sepan de qué le estoy hablando. Sí, la campaña de, a diputación del diputado Juan de los Santos estuvo bajo su responsabilidad, triunfó. Cuando fue a ser miembro también del Comité Central, su responsabilidad como jefe de campaña, triunfó. Como miembro del Comité Político, fue jefe de su campaña, triunfó. Pero qué decir de la campaña del presidente Leonel, bajo su responsabilidad también aquí en toda la provincia de Santo Domingo. Y gracias a eso, ha logrado ya trascender las fronteras de República Dominicana. Licenciado en Derecho, con una maestría en la FUNGLOB, en la Fundación Global. Maestría en campañas electorales exitosas en la ciudad de Miami. Y todo eso, pues, le ha servido para seguir adquiriendo experiencia. Pero no se le han ido los humos a la cabeza, como decimos nosotros popularmente. Él sigue convencido de que la juventud dominicana necesita apoyo, de que la juventud dominicana hay que llevarle el mensaje de la transformación. Y en eso él está. Y por eso entonces no se conforma con ser funcionario del Ayuntamiento de Santo Domingo Este como asistente general del alcalde más exitoso de Santo Domingo. Tan exitoso que es presidente de la Federación Dominicana de Municipios, de todos los municipios de la República Dominicana. Él es su asistente general. Sin embargo, ha decidido crear la Fundación Hispama 3. Más adelante, él le dirá qué significa ese logro. ¿De quién le estoy hablando? De un joven emprendedor, de un joven dedicado, de un joven entusiasta, de un joven comprometido con su municipio, con su gente y con la juventud. Recibamos con un fuerte aplauso a Luis Manuel Enrique, presidente de la Fundación Hispama 3. Gracias, Isidro Galán, por tan emotiva palabra. No sé, pero parece que ha hecho una investigación sobre mi vida con mi familia y me han puesto a mí a recordarme de cosas que ya nosotros quizás hemos olvidado. Pero nos sentimos altamente complacidos por la presencia de un puñado importante de amigos y empresarios que ya Isidro mencionó, de compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, de mis amigos y amiga de la Esperanza, de nuevos amigos de la Esperanza, como mi amigo el Federal y otros grandes compañeros de muchas batallas, que está por ahí nuestro amigo el ingeniero Contreras. No podría empezar estas palabras sin resaltar
la presencia de estas sinceras amistades. Nosotros, como decía Isidro, somos personas inquietas y de verdad que nosotros creemos que la juventud dominicana tiene que proveerse de las herramientas y de las oportunidades que quizás muchos de nosotros hemos tenido para poder tener el desarrollo social y económico y familiar que hemos tenido. Por eso me he hecho acompañar a algunos amigos empresarios que, como yo, hemos estado también conviviendo con nuestra familia en los barrios y que hoy en día hemos podido tener la oportunidad de avanzar. Porque con ellos, después de esta presentación, hablaremos sobre cómo ellos también pueden articular esfuerzos para ir en auxilio, para ir a darle la mano amiga a muchos jóvenes talentosos que existen en nuestros barrios y que solo están esperando una oportunidad. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros vamos a tratar de ser breve, pero vamos a tener en este encuentro, en el sector de la esperanza, vamos a salir de aquí con mucha esperanza. Les pedimos que por favor presten atención a lo que nosotros nos hemos propuesto como Fundación IFAM, y es fomentar en la juventud principios y valores como forma de empoderarlos a ustedes de ser hombres y mujeres de bien en la sociedad con respecto a las leyes y a buena costumbre. El Estado Dominicano, como todo Estado de una república establecida como nuestro país, tiene instituciones. Nosotros componemos todos los dominicanos y dominicanas que vivimos en ella, en función de un marco legal que le da categoría de Estado, donde nosotros como pueblo somos la soberanía y donde existen instituciones, y va estas instituciones en desarrollo o un estancamiento. Nuestra teoría es que el Estado Dominicano se ha estado desarrollando, que la República Dominicana se ha estado desarrollando, pero que ese desarrollo no ha podido insertar a la juventud dominicana en ese desarrollo. ¿Y cuál debe ser entonces el rol de la juventud dominicana para insertarse en el desarrollo del Estado Dominicano? Por eso tenemos que empezar a hablar, si vamos a hablar de desarrollo, tenemos que comenzar con la tecnología. La tecnología que hoy en día es la punta de lanza del desarrollo del mundo. A 20 años atrás, recuerdo los años 80, la tecnología aún está incipiente, pero ya hoy en día la tecnología es muy importante para el desarrollo social y para el desarrollo personal de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros no lo imaginamos. ¿Qué haríamos para estar informados sin tener un celular en la mano? Porque el ser humano necesita estar comunicado y tener información. Y ese desarrollo tecnológico en la República Dominicana ha sido vertiginoso. El país se ha mantenido a la vanguardia en esta materia de la tecnología, sin tener que envidiar en ningún país desarrollado del mundo la tecnología. Aquí está el Samsung S5, que es la última tecnología que existe en Europa y en Estados Unidos. Esto le abre un abanico de oportunidades a los seres humanos, a los ciudadanos, para que puedan estar más informados. Ya no existen barreras para usted conocer qué pasa ahora mismo en Israel, o para que Israel sepa qué pasa en la República Dominicana. Ya no existen fronteras geográficas, porque la tecnología se ha encargado de acercarnos cada día más. La tecnología se ha encargado de educarnos y de abrirnos un abanico de informaciones para que nosotros desarrollemos nuestra inteligencia.
El software, la tecnología también ha servido para que las empresas e industrias incorporen esta tecnología de punta para facilitar mejor la vida, creando productos que nos facilitan a nosotros, por ejemplo, nuestro acceso a los servicios bancarios y otros productos de manufactura que son producidos gracias al desarrollo de la tecnología. Pero sobre todo, la tecnología ha servido para que la sociedad pueda crear redes sociales para poder comunicar y proponer, solicitar, protestar ante cualquier programa política que el Estado esté llevando a cabo. Por lo tanto, sirve para nosotros conocernos más y tener más información de lo de nosotros para nosotros poder mantenernos a la vanguardia en cuanto a las cosas que van pasando en otro país. Por lo tanto, en República Dominicana podríamos decir que en materia de tecnología, en República Dominicana hemos avanzado. La infraestructura del país. Este es un país de 48.000 kilómetros cuadrados y está sembrada de centenares de obras, de avenidas, de carreteras, de circunvalaciones. Los gobiernos de doctor Joaquín Balaguer y de Leonel Fernández, por mencionar dos gobiernos que se han identificado con el tema del desarrollo de la infraestructura en el país, ha sido lo que más se ha identificado con el tema y sembraron un país de obra, como fueron estas grandes obras de la ampliación del 27 de febrero, los túneles, los elevados. No hay un país en el mundo que pueda transitar por el camino del desarrollo si no es sobre la base de la instalación de infraestructura, como por ejemplo grandes autopistas, como lo es la carretera Samaná, que en una hora ya nosotros estamos desde aquí de la provincia de Santo Domingo, estamos comunicados con el Nordeste, lo que antes le costaba a cualquier persona trasladarse al Nordeste del país 4 o 5 horas con cerca de 6.000 pesos en combustible. Ya nosotros tenemos inversiones en energía alternativa como el parque eólico de Juancho en Oviedo. Proyectos habitacionales, por ejemplo, como el Lago Riquillo, allá en la provincia de Independencia, Jimaní. Una solución de más de 500 soluciones habitacionales para familias de escasos recursos que tenían la amenaza de que el Lago Riquillo estaba tomándole el terreno de las casas donde habitaban. Este, como otros proyectos de importancias que están en todo el país, son proyectos de infraestructura que nosotros podríamos decir que nos han puesto a nosotros en la vanguardia en términos de infraestructura. Y lo que es el metro de Santo Domingo, una solución de transporte masivo que viene a resolver no tan solo la parte del tránsito en las principales arterias del Gran Santo Domingo, sino fundamentalmente a resolver un problema de transporte masivo y a resolver un problema económico para los pobres que viven en Santo Domingo Norte y que ahora, a partir de 2 años, tendremos que Santo Domingo es también nuestro metro. Por lo tanto, en la República Dominicana hemos avanzado. En la educación, nosotros podríamos decir que la sociedad dominicana y el gobierno en los últimos años han podido ponerse de acuerdo, todo producto de un empoderamiento en el tema de la sociedad y que ha reclamado al Estado Dominicano mayor nivel de inversión en educación como parte fundamental para el desarrollo de la gente. Esto
ha llevado consigo a que el país tenga mayor nivel de acceso para las personas de escasos recursos a las escuelas. La mayoría de las provincias, municipios, campos y parajes, su mayoría, ya tienen escuela por lo menos básica. La Universidad Autónoma de Santo Domingo se ha descentralizado. Hace unos 10 o 12 años atrás, solo existía una universidad en el Distrito Nacional. Hoy en día no hay una región del país donde no exista una regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la Universidad del Estado. Lo que garantiza que la juventud del interior del país pueda tener acceso a la educación superior pública y puedan prepararse. El menú de carreras de licenciaturas está cada vez más actualizada a los tiempos de globalización que vive el mundo en el día de hoy, que demanda cada día más de recursos humanos en materia de informática, de administración de empresa, de turismo y mercadeo. Y ahí están las universidades generando y capacitando a nuestra juventud para que puedan prepararse en función de lo que está demandando el mercado laboral. Por lo tanto, en materia de conclusión de escuelas, por el desayuno escolar y las escuelas básicas que ahora van a iniciar a partir de este año el sistema de tanda extendida, donde no tan solo le generará a los niños un mayor nivel de docencia y de educación, sino que le va a garantizar a sus padres poder tener un empleo, porque van a poder tener a sus hijos con desayuno, con almuerzo y con merienda, y ir pasar a buscar luego a su trabajo, pasar a buscar a su hijo. Por lo tanto, esto va a significar un desarrollo importante en la familia dominicana, porque los jóvenes, los niños van a tener más educación y sus padres van a poder trabajar. Por la instalación de las salas de informática en las escuelas del país. Antes no existía en nuestras escuelas, hace unos 10, 15 años, salas de informática. Hoy todas las escuelas de nuestro país tienen salas de informática. La inversión del 4% en educación pública. Esas cuatro variables significan que en República Dominicana, en materia de educación, hemos avanzado. La economía. Nada de lo que hemos dicho, ni nada se puede hacer si no tenemos una estabilidad económica. En los años 90, 91, aquí hubo una crisis tal en nuestro país que nosotros tuvimos que hacer fila para comprar gasolina. Tuvimos que hacer fila a veces para comprar azúcar, crema. Teníamos que hacer fila a veces para comprar arroz. Porque teníamos un desequilibrio económico en ese momento. Por eso, a partir de ahí, ustedes verán más adelante una serie de reformas económicas que se realizaron. El Estado es cada vez más celoso y está más atento a parámetros importantes de la economía. La estabilidad del dólar, la balanza comercial entre lo que exportamos y entre lo que importamos, el precio del combustible, la tarifa eléctrica y los precios de la demanda familiar son aspectos de la economía que nosotros con mucha razón podemos confirmar de que la República Dominicana ha podido mantener un control sobre estos parámetros macroeconómicos. Por lo tanto, con la estabilidad de los pesos, la estabilidad del dólar, con el incremento de la importación, de la exportación del país, de los productos agrícolas del país, donde ya tenemos en muchos de los campos de nuestra provincia, tenemos industrias agroindustriales que están exportando muchos productos agrícolas fuera de nuestro país. Y con una buena política monetaria y un buen control del sector financiero, podríamos decir que en materia económica, la República Dominicana hemos avanzado. La sociedad dominicana, esta sociedad que nosotros vivimos el día de hoy, es totalmente diferente a la sociedad de los años 80. Una sociedad permisiva, callada, sumisa ante los problemas, cómplice en muchas ocasiones de las malas prácticas de las administraciones gubernamentales. Hoy es una sociedad que está cada vez más empoderada con los sociales.
cada vez está participando mucho más por medio a juntas de vecinos, a organizaciones sociales, profesionales y técnicas, están participando cada vez más en la búsqueda de buscar solución a los problemas nacionales o grupales o de un sector determinado. Los ciudadanos están cada día más empoderados del tema y están creando lo que se llaman movimientos sociales, que son aquellos que están dedicados a la denuncia y a las propuestas de carácter político y social. Por ejemplo, aquí tenemos varios de ellos. Tenemos muchas organizaciones de los derechos humanos que trabajan para garantizar nuestros derechos, para que no sean vulnerados. Asociaciones y representaciones de los empresarios, los comerciantes, lo que le he hablado ahorita, que es una nueva modalidad ahora, los movimientos cívicos no partidistas. Y producto de la ley 136.07 fue creado todo un mecanismo de participación en los municipios. Esa ley le dio a los municipios la oportunidad de poder tener cabildos abiertos, de poder tener referéndum, de poder participar en el 40% de inversión de obras públicas que tiene el ayuntamiento, puedan las comunidades participar. Hoy en día estamos en este salón producto de la participación del sector de la esperanza, que articulado en una organización de base dirigido por la compañera Cuni, pudieron ganar una obra, y entonces el ayuntamiento de Santo Domingo Este verse en la obligación, ¿no?, de pactar socialmente con esta comunidad. Y hoy en día estamos entonces en un multiuso, producto de una gestión social y de una participación. Por lo tanto, en materia de avances con la sociedad en República Dominicana, hemos avanzado. El Estado se ha reformado, se ha modernizado. En el 1996 se crearon dos comisiones: la Comisión Nacional de Reforma y Modernización del Estado y la Comisión Nacional de Reforma y Modernización de la Justicia. Desde allí salieron propuestas de programas y políticas para que el Estado llevara a cabo una modernización de todo el Estado. Habría que ver en los años 80 cómo era el intento de manejar las oficinas públicas. Hoy nuestro Estado está cada día más institucionalizado y mucho más fortalecido. La reforma de la justicia, con la conformación del Consejo Nacional de Magistratura, ante los jueces que tenían que impartir la justicia para administrar todos los procesos judiciales de nosotros, era designado por el Presidente de la República, lo que le daba total poder al Presidente de la República sobre una justicia que tenía que ser llamada independiente. Este Consejo está conformado por el poder de un representante del Poder Ejecutivo, que en este caso es el Presidente de la República, dos representantes del Poder Legislativo, uno de la Cámara Alta, uno de la Cámara Baja, y un representante del Poder Judicial. Ellos, y ustedes pudieron vivir hace 2 años, ellos reunidos hacen un levantamiento de todas las personas que aspiran a esa posición, y en un debate público como fue televisado se eligen entonces los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Electoral. La reforma del Ministerio Público. El Ministerio Público es el garante del respeto de los derechos humanos de la sociedad. Es el defensor de la sociedad dominicana. Esta persona tiene que ser un ente independiente de toda presión política, social o personal. Con esta reforma del Ministerio Público, tenemos hoy fiscales y procuradores totalmente independientes del poder político social. Eso nos garantiza que vamos a poder tener entonces una justicia con total mayor nivel de independencia. Entonces, el Ministerio Público nos representa a nosotros como sociedad, pero tiene que ser un ente independiente.
El Tribunal Constitucional que fue creado con la reforma de, con la reforma a la Constitución de la República en el año 2010, y el Tribunal Electoral que también es el garante de nuestros derechos civiles y políticos. Por lo tanto, con la reforma a la Constitución de la República, con la formación del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y toda reforma judicial que se han hecho en República Dominicana, en reforma judicial hemos avanzado. Como decía ahorita, con la crisis financiera de 1990-91, el entonces presidente Joaquín Balaguer propició un pacto con toda la sociedad para que se pudiera salir de la situación económica en que se encontraba el país y pudiéramos reformar todo el aparato tributario y financiero. Y con estas reformas tributarias y financieras, con la aprobación del Código Tributario y del Código Financiero, pudimos hacer que la República Dominicana saliera de esa crisis económica en que nos encontramos. Por esta decisión a tiempo, en cuanto a las reformas económicas, podemos decir que en República Dominicana hemos avanzado. Estas reformas sociales sí nos tocan a nosotros, porque son servicios de los cuales nosotros requerimos y necesitamos. Y aquí también el Estado se ha puesto de acuerdo para darle a nuestro país unas reformas sociales como las que le presentamos aquí. La seguridad social. En el año 2000, por ley, se creó el Sistema Nacional de Seguridad Social. La parte más representativa del Sistema Nacional de Seguridad Social es el Seguro Senasa, que es el Seguro del Estado. Este sistema, como objetivo principal, busca que todos los dominicanos y dominicanas tengan acceso gratuito a servicios de salud de calidad y gratis, o en mejor caso, a buen precio. Quiere decir que todos nosotros, dominicanos y dominicanas, si tributamos por medio a nuestro empleo o no, tenemos acceso a una seguridad social. La tarjeta de solidaridad, objeto de muchos debates en tiempo de campaña, pero la verdad hay que decirla, está beneficiando a cerca de 700.000 familias de escasos recursos en todo el país. Esto con un levantamiento técnico realizado en función de un mapa de pobreza que tiene el país, y se identificaron esas familias, y esa familia recibe un bono para alimento que da para comer arroz, chuelo y carne por lo menos, y buscar después la carne o el huevo por otro lado, bono para el gas, bono para los útiles escolares y un bono también para la electricidad. Y lo que últimamente ha colocado al país a la vanguardia de inversión social, y es la inversión del 4% del Producto Interior Bruto en la educación. Eso para nosotros representa una de las mayores obras de gobierno alguno en materia de educación. Por lo tanto, podríamos decir que el Estado Dominicano, en cuanto a reformas sociales, por el Sistema Nacional de Seguridad Social, por la tarjeta de solidaridad y por la inversión del 4%, podríamos decir que la reforma social en la República Dominicana ha avanzado. El fortalecimiento del Estado. Nosotros tenemos autoridades que administran las instituciones públicas, que administran nuestros recursos. Son estas las leyes que se han aprobado durante este lapso de años de avance de nuestro país, que han creado las condiciones para que con una ley de información pública cualquiera de nosotros pueda acceder a saber y a conocer qué está haciendo esa institución o ese administrador con los recursos del Estado. Y por medio a esta ley, sustentado en ella, podemos tener cualquier nivel de información. La ley 340-06 garante la transparencia y la participación de todas las obras y concesiones, de todas las obras y compras y concesiones del Estado. Todos nosotros, comercios, empresarios, tenemos la misma oportunidad de competir por medio de esta ley. Debe ser cumplida. El funcionario que no cumpla con esta ley puede ser sometido ante la acción de la justicia.
y ya han habido instituciones que se han procesado por esta naturaleza. La ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, para muchos quizás letra muerta, pero no. Antes, cada que llegaba un presidente, o un alcalde, o una autoridad, a un ministerio, llegaba con un mito diferente. Ya que no hay espacio para la discrecionalidad, para la función del Estado. Todo presidente de la República, alcalde o funcionario público tiene que seguirse al ordenamiento que plantea la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que traza la pauta de cómo debe ser la inversión pública del país hasta el 2030. Si usted va a pensar en hacer una hidroeléctrica para el nordeste del país, tiene que verificar si realmente técnicamente factible está aprobada la ley nacional de desarrollo. Pero algo importante, ustedes recuerdan, seguro han escuchado, que para llegar a un puesto público hay que estar pegado. Hoy en día hay que tener dos cosas. Hay que estar pegado porque también usted tiene que, para mantener su puesto, usted tiene que estar en la ley de carrera civil y administrativa. Más del 35% de los empleados públicos no pueden ser removidos porque son empleados de carrera. Hace unos 10 o 15 años, en el país eso era, quítate tú para ponerme yo porque llegó mi partido, porque yo le caigo bien al jefe. Si usted es un empleado de carrera administrativa, usted no puede ser removido. Por lo tanto, podríamos decir que el Estado Dominicano, en materia de reformas institucionales, con la ley de información pública, con la 340-06 de compra, con la Estrategia Nacional de Desarrollo y con la ley de función pública en materia de fortalecimiento del Estado en República Dominicana, hemos avanzado. La modernización del Estado. Lo que vivimos la época de los 80 es que estamos disfrutando la diferencia de los servicios. Había que ir a las aduanas en ese tiempo. Ustedes están viviendo quizá la época donde ya muchas cosas han sido superadas. Pero da gusto pasar por nuestros aeropuertos. No tiene nada que envidiarle a las aduanas de inmigración de Miami, ni de Estados Unidos ni de Europa. Da gusto ir a sacar su marbete. Yo te lo puedo hacer por internet. O el acta de nacimiento, o la licencia por arma de fuego. Antes todo eso era un desastre. Eso era una pesadilla, pensar ir a buscar uno de estos servicios. La corrupción, la poca transparencia, el hacinamiento de las oficinas públicas era lo que caracterizaba aquel entonces. Hoy ir a una institución pública no tiene mucha diferencia de cualquier oficina de sector privado. Quizás hay muchas oficinas públicas que tienen mayor nivel de atención y de categoría que muchas de las oficinas del sector privado. Por lo tanto, en materia de modernización y avance en los servicios del Estado, en la República Dominicana hemos avanzado. Esta es la misión del gobierno central, conforme a la Comisión Nacional de Reforma de la Justicia y conforme a la Comisión Nacional de Reforma del Estado, y en solo unos 16 años se han creado todos los avances en materia de reforma de la justicia y del Estado. Quiere decir que cuando el Estado se pone de acuerdo y se pone una visión política detrás y los recursos económicos, se avanza en la República Dominicana. Y la juventud dominicana, y nosotros, ¿en qué estamos? El Estado ha avanzado. ¿Cuál es el rol que la juventud dominicana debe jugar? La juventud dominicana representa el 36%. Su inclusión en la política es muy tímida. Prácticamente son escasos los jóvenes que están en las direcciones políticas de los partidos. Quizás como simpatizantes. Muchos van motivados a votar a las elecciones, muchas veces por el color, por la tradición que mi familia era, o por la moda, o porque ahí es que se está viviendo, ahí es que está la cosa. Nunca nos vamos, en la mayoría de los casos, identificado porque ese partido, porque ese candidato trae una propuesta con la cual me identifico, que creo que sí, que va a ayudar, que va a resolver, que va a atender los problemas principales del país. Aquí en este país, en 12 años, la juventud como ese que está ahí sentado,
se llevan el tal, uno de los periódicos más importantes digitales en el país. Así era que pensaban. No sé por qué la década de los 80 no hizo cambiar. Pero está llegando el momento de que tenemos entonces que volver a esa juventud soñadora de principios y valores. Entonces nosotros tenemos que los jóvenes que están incursionando en la política y en la actividad social que hemos podido estar viendo son aquellos que están vinculados a los liceos y universidades. Por lo tanto, hemos podido ver y observar que el joven, mientras más nivel educativo tiene, mientras más nivel cultural tiene, más sensible es a los problemas sociales, económicos y políticos del país. Por eso hemos podido ver cómo últimamente vemos grupos de jóvenes protestando, identificados con temas ambientales, con temas sociales, con temas económicos. Eso a nosotros no ha llamado mucha atención y no ha llenado de entusiasmo, porque sentimos que es una juventud que está identificada con ellos. Pero viendo los perfiles de los jóvenes, son jóvenes de la clase social media, que están en universidades, están en escuelas, están en liceos, están en otra onda. Lo que evidencia también es que cuando el joven carece de un buen nivel de educación y de cultura, entonces su interés es por las cosas fáciles, por no prepararse adecuadamente, por la vanidad y por otras cosas banales del mundo. Por eso en el día de hoy tenemos muchos jóvenes en nuestro barrio en esto. En mi barrio, de donde yo soy, había un trin y los que íbamos éramos 5 o 6. Ahora en el Isabelita hay 18. Y la juventud está trabajando toda la semana, siempre haciendo para ir al trin. Blimblines, figureros, vanidad, moda. Ahora, para mantener esto, hay que quedar en eso. Hay que salir de aquí, porque lo que te cuesta, la escuela también. Si usted no trabaja en estudio, te cae en eso. Pero tenga la seguridad que al final del camino, usted cae en eso. Queda muerto la calle. Usted sabe que muchos de nuestros amigos y compañeros del barrio están pensando que la vida es un juego. No, la vida es eso. Si usted está en eso, te va a caer en eso. Pero podemos. ¿Cómo insertarnos nosotros en ese desarrollo y no estar así? Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que ser perseverantes. Y tenemos que tener principios y valores. Para lograr algo en la vida, solo hay que decidirlo. Es una decisión muy personal suya. A nadie le obliga a decir que sí cuando no puede. Usted está donde quiere. Es una decisión muy de usted. No, yo voy a hacerlo. Si quieres algo en la vida, ve y búscalo. Ahora, Chris Gunn, el famoso autor de la película. Tenemos que tener perseverancia. No es la fuerza, sino la perseverancia de los altos sentimientos la que hace a los hombres superarse. Esa cima es a la que vamos a llegar, pero hay que subir esa escalera. Hay que subir con esfuerzo y con perseverancia. Debemos tener principios, ser hombres y mujeres de bien en nuestra familia. Ser hombres y mujeres de bien para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Con valores de honestidad, ser honesto, leal, humilde y con firmeza. Ser joven es lo más suficiente que hay para usted poder ser el arquitecto de su propio destino. Es la mejor arma que tenemos para nosotros ser hombre y mujer de bien en el mañana y para hacer los aportes a la sociedad por la fuerza que nos da la juventud, por el tiempo que tenemos. Tenemos que procurar que nuestra familia se propicie el entendimiento, se propicie la solidaridad, en el entendido de que la familia es el núcleo más importante de la sociedad. Donde hay un barrio, un sector, un país
que tenga 500 familias y en esa familia todo estudie, trabaje, sea solidario. ¿Qué va a pasar en ese país, en ese barrio, en esa sociedad? No habrá que tener policía nacional ni justicia porque ahí todos son gente buena. Entonces, si nosotros queremos contribuir a toda la sociedad, si yo quiero ser un hombre de bien, como estoy aquí con ustedes hablando, quiero propiciar cambios importantes en la sociedad, yo tengo que empezar con mi familia, que muchos de ellos están aquí. El más chiquito mío que está conduciendo la conferencia. Y yo también me estoy dirigiendo a ellos, porque tienen que ser ejemplo ante la sociedad. Por lo tanto, yo estoy haciendo mi aporte desde mi núcleo. Ser parte de los grupos sociales. Vamos a hacer un comité pro ayuda a doña Tica, que le falta la medicina. Vamos a hacer, en vez de irnos a ver un par de puestos para el trigo, no. Vamos a ver con eso las que tienen problemas de diabetes y no tienen para comprar su medicamento, insulina. Vamos a hacerlo. Yo sé que muchos de ustedes lo van a hacer y se van a dar un humo, pasando los humos de felicidad. ¿Verdad que sí? Yo les pido eso. En la vida, nosotros tenemos que adornarnos de sentimientos bonitos, de sentimientos nobles, de ser solidarios, porque nuestros pasos van a ser guiados por cómo piensa nuestra mente y cómo actúa nuestro corazón. Es importante resaltar lo siguiente, y por qué la preocupación de IFAMA para hablar con ustedes, es que hay una vida muy corta, son 70 años de vida promedio. En una gran etapa somos muy niños y dependemos de otro. Y en otra etapa somos muy viejos y dependemos de otro. Entonces hay una etapa de la juventud, que son 14 años, que tenemos que ver. Porque de 1 a 6 años somos inocentes. Estamos inocentes de la vida. El niño llora, lo lleva, lo trae. Un niño. Vemos la vida muy inocente. De 7 a 12 años somos niños. En esa etapa empezamos a descubrir conceptos. Bueno, papá, mamá, la flor, la vejiga, la escuela, el respeto. Entonces viene la etapa de 13 a 20 años. Ahí somos todavía adolescentes. Adolescentes, de definición. No sabemos hacia dónde vamos. Todavía necesitamos el padre, la madre, la función. Pero la más importante de la vida, la etapa de la siembra, es la etapa de 21 a 35 años. Levante la mano que está en esa edad. Cuidado, mi noca. Mi noca no la levanta. Se aparta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Carlos? Entonces, todos ustedes están en la etapa de la siembra. Son 14 años de vida productiva, donde está nuestro mayor nivel de fuerza, que es donde nosotros queremos resaltar. De la tarjeta está la etapa donde usted no puede perder tiempo. El joven está equivocado y entiende que en esa etapa es que usted puede que dedicarse a gozar su vida. Mentira, la vida está de gozar después de los 40. Porque después de los 40 a usted le va a faltar fuerza. A los 42 le va a faltar menos fuerza. A los 44 mucho menos. A los 50 mucho menos. Entonces, ¿para qué valió vivir? Entonces, aquí que tenemos nosotros que esforzarnos en estudiar, en trabajar, en ser hombres de bien, en nuestro desarrollo, porque entonces, en esta edad, de los 36 a los 50, viene la adultez. Ahí ya te va a empezar a comer bajo en sal, poco azúcar, cuidar con los carbohidratos, cuidarse, no puedo dar mucho trago, para cuidarse, entonces, ahí que te va a disfrutar. Al contrario. Ahí usted puede entonces disfrutar de una vida plena. Si en la etapa de la siembra usted pudo ser prudente, porque si usted en la etapa de la siembra, cuando fue joven, lo que siembra es desorden, desorganización, usted va a tener aquí problemas económicos, problemas de salud y sobre todo menos tiempo de vida. Si en la etapa de la siembra usted sembró trabajo, honestidad, inversión, más buen manejo económico, una vida saludable, usted va a tener después de ahí una vida saludable. Y le voy a decir una cosa: lo que llevamos esa vida en la juventud, hasta 10 años ahora es otro lado. No cae mal, después de 60 años, tener 10 o 15 o 20 más, ¿verdad que sí? Por lo tanto, levante la mano los que están en la edad siempre y dígame si van a sembrar. ¿Van a sembrar? ¿Pero van a sembrar? No, eso puede. ¿Van a sembrar, sí o no? ¡Sembraremos!
decir, no vamos a sembrar hasta cuando tenemos de 50 a 60 años, vamos a estar como todo viejito. Miren, allá en un paisaje bien bonito, con su esposa, disfrutando de la vejez, de una buena vida, con nietos, seguros, empresarios y comerciantes y gente de bien. Eso es, esa es la vida, es corta, ¿verdad? Son 14 años, tú, mamá, los buenos son 14 años. Si nos decidimos a tiempo y aprovechamos nuestra juventud, somos perseverantes, no estamos diciendo nada que usted no esté viviendo. Es así. Si nos decidimos a tiempo, somos perseverantes, nosotros vamos a tener el destino de nuestra parte. Nosotros vamos a tener éxito en nuestra vida. Nosotros podemos ser como ellos. Nosotros podemos ser un gran líder social como Mahatma Gandhi o como Nelson Mandela. No podemos. No podemos. Nosotros podemos ser un gran líder político como Juan Bosch, como Pelé Gómez o como Joaquín Balaguer. No podemos. No podemos ser un gran empresario como Alejandro Río. ¿A quién de ustedes le gustaría ser presidente del Banco Popular? Levanten la mano. Ah, pero busquen la historia de Alejandro Río, búsquenla, y ahí se va a encontrar una trayectoria similar a la que estamos planteando aquí. O un gran empresario como Pico Ripio, o como Jaime Vázquez de la Nativa. ¿Eh? ¿Queremos ser un gran empresario? ¿Podemos? O un joven exitoso. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo como que conozco a ese. Juancito vino de Magdalena y se superó. Y es un hombre de bien. Y está haciendo muchos aportes significativos al desarrollo de este municipio. De los cuales nosotros, los jóvenes de este municipio, nos sentimos orgullosos de tener a Juan Santos como líder de este municipio y como alcalde. Como Marcos Díaz, Sammy Sosa, David Ortiz. ¿De dónde vienen ellos? De Tratos Sociales Unidos. Jorge Pinaya, ministro de la Juventud. Chayito de Cristo Rey, avanzado. Gabriel Mercedes, Gaby, campeón de Panamericano. Félix Díaz, campeón Panamericano. Félix Sánchez, campeón de atletismo en los Olímpicos Mundiales. ¿Podemos ser un joven exitoso nosotros como ellos? ¿Podemos? Entonces, este esfuerzo que la Fundación IFAMA está realizando, ya ustedes se comprometieron. Yo empecé con una solución. Y ya que hay un compromiso, ese sí no es un sí para salir del paso, ese es un sí que yo siento que ustedes lo están sintiendo, ¿sí o no? Sí. Entonces este esfuerzo que nosotros hacemos, sabemos que no es en vano. Nosotros lo hacemos con la más noble intención, con un puñado de amigos y relacionados que tomamos parte de nuestro tiempo para venir aquí y hablar con ustedes y no traerle quizás el pan, pero sí quizás traerle el otro para hacer el pan y aportar nosotros nuevamente a la solución de los problemas del país, porque para nosotros lograr todo este desarrollo, si nosotros queremos más avance tecnológico, si nosotros queremos más infraestructuras, si nosotros queremos más educación, más escuela, más diseño escolar, más aulas virtuales, más inversión en 4% de educación pública. Tenemos que seguir trabajando con transparencia, fortaleciendo y modernizando el Estado Dominicano. Tenemos que seguir capacitándonos y participando en movimientos sociales como jóvenes para evitar esto. Delincuencia, muerte, pobreza y mucho más pobreza. Tenemos que evitar esto, señores. Delincuencia, muerte, pobreza y mucha más pobreza. Yo sé que este país ha sabido superarse a sí mismo
Y yo sé que en República Dominicana existe una de las juventudes más virtuosas de que haya tenido un país alguno. Es posible, nosotros podemos. ¡Que viva el sector de la esperanza! ¡Que viva la juventud dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Es posible! ¡Podemos! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible! Muchas gracias. Buenas noches. Es posible para Dios, no se enseña a cansar. Es posible para Dios.